Parte de aquí está alargada. Ponla de costado, John, por favor. De costado. Miren eso. Siento de que acabamos de realizar un hallazgo importante de muy, pero muy alto valor. Estamos en un lugar de los menos visitados, de los menos concurridos. Y wow, la verdad es que en tantas aventuras que he vivido nunca pensé encontrarme algo de tanto valor como esto. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura aquí por las tierras de Huancavelica, sí, aquí en la Sierra Central. Y bueno, el día de hoy vamos a visitar uno de los lugares de los más impactantes que tiene esta zona de Huancavelica. A ver, les cuento, hace un par de días atrás, mi guía, que es John, una persona que vive aquí en Huancavelica y que ha vivido aquí toda su vida, pues me comentó acerca de un lugar que muy pocas personas conocen, incluso los mismos huancavelicanos desconocen de esta zona, que se llama Pojogia o también Intihuatana. Verán, esta zona de Pojogia es un lugar en donde se encuentran restos de personas que vivieron hace muchísimo tiempo, hace miles de años, hace siglos atrás. O sea, estamos hablando de antiguos huancavelicanos. Y sobre todo, debo recalcar que este lugar tiene un alto, alto valor porque pues es un lugar inexplorado. Yo creo que estos restos valen muchísimo, así es que por eso no les voy a mencionar en dónde exactamente se encuentra esta zona. Y bueno, vamos a documentar este lugar de lo más interesante, de lo más impactante que hay aquí en Huancavelica. Así es que sin más palabreo, comencemos con este video. Mira lo que encontramos en la entrada como un símbolo de bienvenida, un hueso aquí. Y pues John me dice que aquí adentro hay más.
¡Wow! No, 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 no. Miren eso, si lo que arriba vimos me dejó sorprendido, pues esto me deja el doble de sorprendido. Y lo más sorprendente aún es la cantidad de restos óseos que encontramos aquí. Eso, qué loco. Y ahora surge una interrogante en mí, pues me pregunto, ¿cómo llegaron a parar tantos cráneos, tantos huesos al interior de, pues, estas cavernas en lo alto de una montaña, en una zona secreta de Huancavelica? Y wow, yo me sorprendo por lo que estoy viendo, la verdad. Sí, ese cráneo está deforme. He quedado sorprendido. Al parecer es el cráneo de un niño. No lo sé, miren el tamaño. Es muy pequeño el tamaño del rostro. Y la parte de aquí está alargada. Ponla de costado, John, por favor. De costado. Miren eso. Wow, la verdad es que me quedo sin comentarios. Cuando John me comentó acerca de esto, pues yo en un principio dije que estaba bromeando. No creí que eso sea cierto. Y la verdad es que vamos a tratar de agarrarlo, pues, como John lo está haciendo, ¿no? Con guantes y con mucho cuidado, porque esto tiene mucho, pero mucho valor. Y sobre todo es algo muy importante. Es un hallazgo importante porque no sabía que esto estaba dentro de Huancavelica, ¿verdad? No pensaba tocarlo, pero pues como traje guantes y John me dice, Franz, tócalo, tócalo, pues ya, vamos a tocarlo con el cuidado del caso, porque miren esto, es increíble. Y aparte de eso, no puedo mencionarles en dónde exactamente estamos, porque la verdad, este es un lugar con mucho valor y decirlo sería irresponsable. Es decir, la ubicación exacta, pues yo creo que sería muy, pero muy irresponsable de mi parte. Aquellos que dijeron, pues vamos a ir a huaquear, vamos a llevarnos esos cráneos. No, amigos, no se va a poder porque no les voy a decir dónde está exactamente. Pues vamos a guardar este secreto John y yo, nada más. A ver, miren, el cráneo que hemos encontrado deforme, pues no es el único. Aquí hay otro. Sosténlo, John, ponlo de costado, por favor. Miren eso. Wow, aún se conserva parte de la columna vertebral. Los dientes, es increíble. Voltealo, por favor, dale un giro. Ahí, wow, miren eso, amigos. La verdad no me canso de repetir lo sorprendido que estoy. Pues este es un hallazgo importante dentro de Huancavelica. La nuca está de un color un tanto, pues, marrón. No sé por qué, pero aún se conserva gran parte de estos restos óseos. Y allá atrás, pues, sin lugar a dudas, es tétrico el aspecto que estamos viendo. No sé qué es lo que haya más adentro. Creo que veo una abertura más. La gran mayoría, por no decir todos, los que yo veo ahí son deformes. Son con, pues, la nuca alargada. Miren eso. Esto sí que es un hallazgo importante. Y todos están de esa manera. No solamente cráneos, también encontramos parte de la cadera. El fémur. Uy, John, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Miren, aún está pegado. No, lo acerque mucho, brother. No, brother, déjalo ahí nada más. Ya me...